Hey, speaky cheap topper. Hey, skipping. He's speaking wildly. He's speaking high. He's speaking safe. Falling down. Estou flipando, que eu sei calé e não. Em torno. Jimmy igual. Ai, 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 ai. Mas que. Ice Min C. Un cantante americano, Pablo. Vale. Un cantante americano. Iba a decir. Iba a decir Freddie Mercury, pero no, veo que no. Frank Sinatra. Un cantante que morreu non hai moito. Frank Sinatra. Michael Jackson, Thriller. Complicado, ¿eh? Me rindo. Queda una, Pau, no te rindes. No. Queda una. Venga, por ahí. Antes de hacer esa que nos queda, Pau, ¿qué nos vamos a encontrar en este disco y ahora qué hacemos? Vale, mira. Ahora me pondré los cascos y te voy a cantar cuatro cosas yo de esta. A ver si decides algo de hacer. Bueno. Sí. No. Sobre todo, es el octavo disco de Jarabe, 13 canciones nuevas, un disco de rock. Hemos abandonado un poco nuestra faceta más mestiza y hemos vuelto a retomar nuestra faceta más rockera. Cuatro invitados de lujo, que son Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Antonio Orozco y Carlos Tarque de Meclán. Cantante que no sé si sabe la gente, pero que es gallego, además. Y nada, sobre todo. O al lado de Galicia. Y. Y básicamente esto, ¿no? Buenas canciones de Jarabe de Palo o más canciones de Jarabe de Palo. Vamos con una banda de ahora típica de rock, batería, bajo, dos guitarristas y yo cantando y tocando la guitarra. Y eso, sobre todo buena música, más de Jarabe de Palo y un disco también muy orientado al directo, ¿no? O sea, la idea de hace ya desde que empezamos con la Tronco Records, que es nuestro pequeño taller de música. Para nosotros la idea es vamos a hacer canciones para tocar en directo. Y de hecho grabamos los discos en directo y este disco hemos hecho lo propio, ¿no? Muy bien, Pau. Vamos a enfrentarnos a la última canción de Manolito. ¿Puedo hacer cuatro estiramientos? Sí, porque esto no. Manolito, no seas cabrón. Ponle un poco más fácil. ¿Vale? Esta vamos, tercera. Sí, vas a tener que. Voy a preguntar, Pau. Sin haber adivinado una de tus canciones. Nombre do grupo. Un grupo que ya pasó de moda hay tiempo, ¿eh? Pero que era una canción muy, muy conocida. Que sonou hai, bueno, pois 20 anos ou así. 20 anos era unha canción moi conocida que volveu a sonar, é unha versión. E tesme que dicir o nombre do grupo. Manolito, adiante. Vamos allá, Pau. Vou poner atención a la cosa. Concéntrate, Pau. Vale. Que non te vai valer de nada. ¡Ah, trele! ¡Campaño! ¡Cachachú! Y así, allá son papli. Tonton spilita. Tonton skate. Me. Son baby me. Tonton son living y fue. Ah, baby. Ah, vale. ¿Qué quieres decirte? El nombre del grupo. ¿El nombre del grupo? ¡Hace pasión! Espera un momento. Cuidado que voy a adivinar, Pau, ¿dónde es? ¡Se flipa! ¡Acaso! ¡Vienes mí! Vale. Espera. Vale. ¡Set me free! ¡Set me free!
pero que el grupo. ¡Zapelli! ¡Zapelli! ¡De las comunas! ¡Las comunas! Hay que ir cogiendo práctica. Lo hacía, intentaba hacerlo fácil, pero bueno. Sí, súper fácil, Pues con este señor nos vamos a ir a Barcelona a enfrentar a Rosalía, un catalán que él y que fa el programa de televisión. Va. Vamos. Imagínate cómo va a ser la cosa. Ah, al programa sí, este aquel de allí. Al Andreu, vamos a elevar. ¿El del plató de 5.000 metros? Sí, 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 a este vamos a elevar. Manolito, vas superando cada día, ¿eh? Muy bien. Así Pau, tengo una sorpresa para ti. Va. Ven conmigo, un aplauso para Manolito el pescador. A semana que ven a Radio Metes en la Televisión. Con Paco González y Pepe Domingo Castaño. So en Land Rover. Muchísimas gracias por tener sentido de humor. Gracias por venir aquí a disfrutar con nos. Mucho éxito para ese disco y ahora que hacemos de Jarabe de Palo, que estará en Xira, tocando por Galicia. Y gracias por venir aquí a divertirte, Alan Rock. Gracias a vosotros, que es un lujazo haber estado aquí. Muchas gracias, Pablo. Gracias. A ustedes, hasta la semana que viene, aquí, en Land Rover. Gracias.